Sí, lo que pasa ahora es algo que no he visto hasta de toda mi carrera, porque tantas lesiones durante una temporada es algo increíble. Entonces, no lo pasamos fácil, pero única opción es ponernos más juntos, más fuerte y concentrarnos a nosotros mismos y dar todo lo que podemos para que podamos seguir jugando bien y tener resultados. Sí, es que al final lo que es malo es que no podemos ni entrenar durante la semana bien, que al final esto se demuestra también en el partido y se ve bien, pero bueno, lo que dijo antes, que único ponernos juntos y creer a nosotros mismos que estamos de momento bien y esperar que la gente se recupera, porque todos sabemos que nos faltan mucho porque son buenos jugadores y lo echamos de mucho de menos, pero bueno, este deporte, esto pasa y lo único que podemos es aguantarlo y esperar cuando se recuperan. Sí, bueno, tenía problemas con la espalda la primera parte de la temporada y ahora la semana pasada, justo antes del partido, me he hecho un desguince de tobillo. Pero bueno, al final me recupero más o menos, que no estoy muy bien, pero ya estoy un poco mejor y pues estoy intentando aguantarlo los entrenos y partido para que podamos entrenar y jugar. Tenemos que jugar, dar 100% lo que podemos y también tener un poco más de suerte que hasta ahora. Y a ver si ganamos o no, pero vamos con el pensamiento que vamos a ganar y vamos a intentar hacer todo para que traemos la victoria. Ahora yo creo que no miramos ni para atrás ni para adelante, bueno, un poco más para adelante, pero lo importante es ir partido por partido, ahora ganar este partido y no pensar por delante. Ahora es ganar este partido sí o sí y luego ya veremos. Este es el único positivo que se ve en el futuro, pero bueno, que nunca lo sabemos, es que tampoco nadie esperaba que íbamos a estar tantas lesiones hasta ahora, pero bueno, esto pasa y hay que pensar positivo y esperar que otra vez vuelva en buen camino.